furgoneteros del mundo, buenos días. Estamos en el río Ebro, ahí veis su caudal, uno de los más importantes de España. Ayer vinimos muy tarde, era última hora y no había opción de grabar, así que vais a descubrir este sitio junto a mí. Estamos muy cerca de Reynosa, al lado del pantano del Ebro, y queríamos dormir cerquita del río. Aparte del río Ebro, vamos al sur de Cantabria, una de las partes más importantes de Cantabria y de las más olvidadas, a Valderredible, por donde entraron los primeros cántabros. Y como buenos cántabros, tengo aquí a mis buenos amigos. Ahí está la furguela, nuestra furgo, y mientras descubrimos el río Ebro, vais a ver la otra furgo de mi buen amigo José y Ana, que están allí. También cerquita del río, pero todavía están durmiendo, así que voy a aprovechar para enseñaros esto y a disfrutar del convoy que siempre formamos nuestra gente, la gente de siempre. Pues nada, después de lavarnos la cara en el río, de inspeccionar la zona, vamos a ver si por aquí se ha despertado la gente, porque creo que vamos a desayunar, así que vamos a ver a quién encuentro por ahí. Buenos días, Hugo. Hola. Buenos días, Agus. Buenos días, jefe. ¿Qué tal? ¿Qué tal habéis dormido? Ojo, de lujo, como siempre. Ya sabes, ¿no? Que aquí es un recuperar vida. ¿Preparando el desayuno? Sí, vamos a desayunar. Ahora desayunamos, ¿no? Venga. Anuka, buenos días. ¿Qué tal has dormido? Fenomenal. Sí, ¿eh? Hombre. Se duerme de lujo. Aquí, genial. Joselín, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal has dormido? Muy bien. Aquí de lujo, ¿eh? Muy bien, sin un ruido, sin nada, perfecto. Vaya paseo nos hemos pegado por el río, Hugo. Ah, que sí. Pues nada, lo que siempre digo, para encontrar estos sitios, bueno, Ana también lo sabe, ¿qué hay que hacer para encontrar estos sitios? Ampliar Google Maps. Google. O sea, no es que decir, oye, ¿dónde es? No, hay que buscarse la vida para encontrar sitios como este. Y luego os contamos más. Ahora, a desayunar. Furgoneteros del mundo, primera parada. Acabamos de llegar a un área recreativa de Villanueva de la Nía. Como se nota que lo he leído, ¿eh? Bueno, hemos aparcado aquí las furgos y aquí vamos a esperar a nuestros amigos, porque ahí vamos a preparar el menú del día, el primer menú del día, que es una sorpresa para ellos, para que disfruten de lo que es Cantabria en estado puro. Bueno, aquí veis que seguimos junto al río Ebro. Nos va a acompañar durante todo el viaje, durante todo el fin de semana. Y la verdad que es un lujo disfrutar del río, de las furgos, nada de masificación, una maravilla. Mirad qué chulo. Pues ahora sí que sí, acaban de llegar nuestros amigos de Madrid. Ahí está la autocaravana. Y vamos a recibirlos como se merece. ¡Muy buenas! Ahí está Dori. ¡Hola, Dori! ¿Quién está por ahí? ¡Adelante! ¡Sí, señor! ¡Tanto tiempo, no! ¡Sí, señor! Cuéntanos algo. ¿Qué tal el viaje? Bien, bien. ¿Bien? ¡Hola, amigo! ¡Hombre! ¡Qué viene por ahí! ¡Dame un abrazo!
Pues nada, ya hemos echado el día aquí en este área. Ya están nuestros amigos de Madrid, Héctor y Soraya, que ya les habéis visto en otros vídeos. Y ahora voy donde mi compañera de batalla, Sanuka, porque nos vamos a ir a ver una necrópolis. Se llama así, ¿no, Anuka? Una necrópolis, sí. ¿Qué está yendo? Aquí, dirección Poniente, está cerquita de aquí. Pues nada, ahora nos vemos allí y después nos vamos a ir a ver otra cosilla que había por ahí, ¿no? Sí, nos vamos a ir a ver una estación petrolífera. ¿Qué es la primera? Es la única que hay en España. Yo no la he visto, Anuka ya la conoce. Vamos a llevar a los amigos de Madrid allí y a seguir disfrutando el fin de semana, ¿no? A tope. ¿Nos vamos? Venga. Bueno, furgoneteros del mundo, acabamos de llegar a nuestro primer destino de turismo rural. Hemos aparcado las furgonetas aquí y nos vamos a hacer una ruta hasta la necrópolis, que como ha dicho antes Anuka, a ver qué tal se da. Pero tiene muy buena pinta y qué mejor que en compañía. Acabamos de ver la primera tumba. Esta es la única que tiene tapa. Aquí la tenéis. Esto sería una especie de sarcófago, ¿no? Sí, es un sarcófago. Es que mira qué puntazo, tío. Tiene aquí la tapa y esta creo que es la única que tiene tapa. Por aquí. Pues nada, vamos a ver las demás. José, ¿cómo se llama este? Esto es la necrópolis de San Pantaleón. Hostias, yo aquí no entro, tío. Sí, sí. El tuyo de antes no, pero la siguiente, de chaval. ¡Ope! ¡Andre, entramos! ¡Que hay otro hueco! Yo me podía quedar aquí hoy, ¿eh? Mira, yo también. Bueno. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¡Saluda! Toma, bro. El agua se enfría. Qué puntazo, tío. ¡Yupi! Sí, señor. Ahí dentro hemos estado. Después de habernos sentido como un muerto aquí abajo, nos vamos ahora a Sargentes de Lora, a una estación petrolífera. Lo he dicho bien. Thank you.
1964. Ahí le tenéis. Esa estatua que veis ahí está inspirada en una fotografía de Fernando Vélez. Una pasada. Historia de España, chaval. Y nos vamos para otro sitio. Así que nos vemos ahora.